El Journal of Agrarian Change ha publicado un último número sobre la política económica agraria de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. El doctor Leandro Vergara Camus, uno de los editores de este número especial, nos va a compartir mayores detalles. Este nuevo número representa una contribución importante al debate más amplio que se tiene en la región sobre el fin del ciclo progresista. Si puedo empezar preguntándote sobre la motivación de escribir este número y cómo este se relaciona con el debate más amplio. Sí, bueno, en América Latina y en el mundo, los años 90 fueron un momento de crisis de la izquierda. Y el único lugar donde fue diferente fue América Latina, donde surgen muchos movimientos, los 90, los zapatistas, los sin tierra en Brasil, el movimiento indígena en Bolivia y Ecuador, se organizan de manera diferente, se movilizan de manera diferente y logran aliarse con algunos partidos políticos, con algunos políticos a mediados de los 2000 y llegan al gobierno estos políticos, establecen... Entonces tenemos como más o menos 10 años de estos gobiernos que podemos analizar para ver cuáles han sido los logros, los desafíos y las contradicciones de estos gobiernos. Y el objetivo de este número especial es en particular de ver cuáles han sido las políticas concretas hacia los campesinos y los trabajadores rurales durante esos años para ver, o sea, cuáles fueron los resultados de esta estrategia de los movimientos sociales y de los partidos políticos de izquierda. Este número especial reúne contribuciones que atraviesan varios países de Latinoamérica. Sin embargo, en el documento de conclusiones, tú y Cristóbal Kay han logrado identificar 8 grandes tendencias que hacen a las políticas agrarias de estos gobiernos. ¿Podrías comentarnos algunas de estas? Sí. El número cubre todos los gobiernos de izquierda, digamos los gobiernos de izquierda que no son neoliberales, porque Chile decidimos mantenernos fuera de eso, pero entonces cubre Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Nicaragua y Venezuela. Y la primera gran conclusión es que estos gobiernos no implementaron ninguna reforma agraria de la envergadura que se necesitaba para transformar la histórica desigualdad en términos de distribución de la tierra. Hubo distribución de tierra, sí, en Brasil, en Bolivia y en Venezuela. Y bastante tierra, no fue poca. O sea, en Brasil son 51, 52 millones de hectáreas. En Bolivia son 18, en Venezuela creo que son 10. Es mucha, mucha tierra. Pero el problema es que durante este mismo periodo se expande geográficamente el agrobusiness, expande su poder también el agrobusiness y hasta de cierta manera se reconcentra un poco en algunos lugares la tierra. El poder del agrobusiness y de la agricultura capitalista de gran escala no es de ninguna manera puesta en cuestión por estos gobiernos. El modelo agrícola es el mismo. Se sigue apoyando financieramente y de manera institucional a los grandes productores, aunque también todos estos gobiernos, la mayoría de ellos, crean nuevas instituciones para apoyar la agricultura familiar, implementan también algunos programas de apoyo a los pequeños productores, con créditos, tratando también algunas veces de entrelazarlos con el agrobusiness. Hay una formalización del mercado laboral rural, hay un aumento del salario mínimo, en muchos casos hay una expansión también de la cobertura del seguro social o de las cuestiones de salud, de pensiones también. Y hay, como todos saben, una enorme distribución de bonos, todo tipo de bonos, y eso sí redujo la incidencia de pobreza y de extrema pobreza en el medio rural. Una de las tendencias es que las políticas de los gobiernos de izquierda apoyan a un sector en particular del campesinado, y sobre todo son los que tienen tierra. Entonces los que se habían beneficiado de las reformas agrarias en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, o sea, reformas agrarias previas en los 60, 70 y hasta 90, son los que el gobierno apoya. Entonces, dentro de la dinámica de clase de los campesinos,
se empieza a separar, digamos, una fracción de ellos de los trabajos rurales o de los campesinos sin tierra. Que antes que la crisis se había logrado unir, estos gobiernos empiezan con su política a dividir un poco, digamos, los campesinos y, bueno, la clase campesina. Como menciona la introducción al nuevo número, el rol del Estado a menudo no recibe la atención requerida en la literatura de los estudios agrarios. Entonces acá tenemos una importante contribución. ¿Podrías comentarnos cuál ha sido el rol del Estado bajo estos gobiernos de izquierda y si podrías comparar con la situación durante el periodo neoliberal de los años 80 y 90? Lo que tratamos de hacer en el número especial no es solamente de ver el rol del Estado, sino la naturaleza misma del Estado. Y en América Latina, Cristóbal y yo argumentamos que la principal característica del Estado es que es un Estado rentista. Las clases terratenientes en América Latina históricamente han logrado controlar el Estado. Lo hacían directamente controlando el ejecutivo, el legislativo, etc. Y eso sí cambia un poco, digamos, hacia el final del siglo XX, pero siempre las clases terratenientes mantienen su control, digamos, del Estado y utilizan muchas veces el Estado para proteger sus intereses. Y dentro de estos gobiernos neoliberales lo que se ve es que estas clases todavía controlan importantes instancias del gobierno. Por ejemplo, estos gobiernos en Brasil, por ejemplo, tuvieron que aliarse con la derecha para poder llegar al gobierno. En Argentina también hicieron lo mismo. Entonces, las clases, digamos, terratenientes tenían todavía la capacidad de utilizar sus espacios dentro del Estado para defender sobre sus intereses, y al final lograron, como en Brasil, por ejemplo, acabar con estos gobiernos. A pesar de importantes matices, los hallazgos sugieren que los intereses de los campesinos y los movimientos rurales no han avanzado lo suficiente, siendo estos base esencial del apoyo popular de estos gobiernos progresistas. ¿Cómo podemos caracterizar esta relación casi contradictoria? Hay una variedad de tipos de vinculaciones entre los diferentes movimientos y los diferentes partidos en cada país. Pero todos estos movimientos sí habían logrado una cierta cohesión dentro de las diferentes clases populares en el medio rural para presionar a los gobiernos y para también establecer alianzas con estos partidos políticos. Lo que pasó es que sí tuvieron una cierta influencia, pero nunca tanto como la influencia que tuvo el agrobusiness. Y esto, la mayoría de los movimientos tuvieron o problema en removilizar sus bases o en presionar estos gobiernos. Entonces, al integrarse, al incorporarse al Estado o los líderes de estos movimientos, de cierta manera hubo como una ruptura con las bases sociales que hacía su fuerza en los 90. Y las políticas mismas de los gobiernos de izquierda, porque benefician sobre todo a las capas que tienen tierra, también debilitaron las bases sociales de estos movimientos o la hicieron esa alianza más compleja. Entonces los movimientos no estaban en una situación donde podían movilizar muchas grandes masas para presionar estos gobiernos y de cierta manera perdieron un poco la relación que tenían con sus bases. Finalmente, la relación entre estos gobiernos y las clases terratenientes en Latinoamérica también ha sido bastante problemática, como podemos ver en el caso de Paraguay con Lugo o con Rousseff en Brasil. ¿Cuál ha sido el rol que han tomado las clases dominantes latinoamericanas? Sí, lo que a muchos se les olvida es que algunos de estos gobiernos llegaron al poder en alianza con la derecha y algunas veces con sectores muy conservadores de la derecha. Entonces, en muchos de estos países, en Brasil en particular, los terratenientes mantuvieron acceso al Estado a través del Parlamento y a través de otras instancias del Estado, desde las cuales lograron, digamos, frenar
cualquier tipo de reforma radical de la agricultura. Pero también lo que pasó es que en estos años de reestructuración neoliberal, la agricultura se ha vuelto mucho más compleja y ha hecho que los intereses de las diferentes fracciones del capital se han entrelazado mucho más. O sea, los terratenientes en América Latina ahora no solamente invierten en sus tierras, sino que establecen alianzas con el agrobusiness, utilizan capital financiero, y el capital financiero también participa en la agricultura, como es el caso en Argentina. Entonces lo que ha pasado es que no se puede hablar ahora de una clase terrateniente en América Latina o de una clase, digamos, capitalista. Ahora lo que existe es una sola clase que tiene interés en diferentes sectores de la economía entrelazados entre ellos, y por eso que el concepto de colis bourgeoisie que utiliza Marx y que utilizó Morris Zetlitz y Richard Radcliffe cuando analizaban el caso de Chile a finales de los 60 es muy útil, porque no habla de una situación donde ya los terratenientes, la burguesía, son uno. Y eso es una situación donde se vuelve mucho más difícil un cambio social, digamos, radical.